Yo creo que lo mejor es que te vayas para el internado. No, mami, perdóname, sí. Perdóname, por favor, por todo lo que hice. So you're not here because you actually care about me and your born child. That's a no, you say? So you can't stop your recognition. You don't get it. I've been afraid of my father my whole life. I spent every waking moment trying to keep him from exploding, trying to do everything just right. And not just believing, but knowing that one day he will kill me, that he will kill us. Pues no, esta vez no te voy a hacer caso. No, suéltame, suéltame. No, no, no. Please. Espera, Marcos, no, por favor, no. Espérate. ¿Sabes qué? Si me haces algo, te mato. Por Dios, que te mato, Marcos. Rosario, suelta eso. No, no, no me vas a volver a tocar. Ese man no tiene familia. A duras penas tiene ese hermano que vive por allá en el exterior. Nunca se llama. Nadie se va a dar cuenta. Así cuando él esté bien dormidito, lo llevamos para un refugio. Y listo. Vendemos el restaurante y lo partimos entre los tres. ¿Qué? O sea, Luis, ¿usted está hablando en serio? ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Después de realizar varios estudios, hemos podido darnos cuenta de que su padre tiene un gran daño cerebrovascular. Así que debemos realizar una cirugía de alto riesgo. Y esto debe ser cuanto antes, así que necesito de su autorización. Sí, doctor, lo que tenga que hacer. Perfecto. No, Pablo, gracias a ti, la verdad. Uf, sí que lo necesitaba. Tú sabes que con todo esto del divorcio, con Marcos, han sido unos días... Uy, no, muy duros. Bueno, pues si no nos quiere incomodar, entonces váyase. ¿O es que usted quiere dañar el matrimonio de su hijo y mío? ¿Ah? Vea, yo lo último que quiero en la vida es vivir con usted. Así que váyase, busque otro lugar donde estar, no nos moleste a nosotros. Yo no tengo dónde vivir, por favor. Ay, bueno, pero tampoco se vaya a poner a llorar. No me haga esa cara de sufrida. ¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? Pues a mí me gusta mucho la música y pues lo tengo como un hobby, la verdad. Súper rico. Yo no sé si sabías que la música es súper buena terapia para los bebés. Sí, claro que sí. Es demasiado buena para los bebés. ¿No te molesta o tocarle algo? No, no hay problema. Of course it's yours, Roger. I haven't been with anyone else. And I know your narcissistic ass can't believe that. Okay, sorry, baby. I had to ask. Look, I'm going to be by your side for the whole thing. You promise? Of course I do.